Diario de a bordo. Fecha estelar 2827.1. Querida Cindy, estoy en un asteroide desierto prisionero del malvado emperador de los Klingon. Paul, ¿quieres dejar de quejarte? Son solo 6 semanas. No sabes cómo me fastidia que hayas traído esa cámara. Haz algo positivo, algún día me lo agradecerás. Llama algo positivo a Picard. ¿Por qué no me digan que ir por el mundo buscando fragmentos de cacharritos de cocina y extraterrestres es darse la vida padre? En fin, ¿qué se le va a hacer? Cindy, anoche debuté con mi número delante de los obreros. Tuve bastante éxito, teniendo en cuenta que no hablan nuestro idioma. En confianza, aquí no están muy al día. Nadie sabe quién es el famoso Paul Winkle. Paciencia, la próxima vez haré mimo. No te esfuerces. Si crees que vas a ir a Los Ángeles a estudiar arte dramático... Papá, por favor. No, no irás. En primer lugar, eres mal actor. Y en segundo, no sabes cómo es Los Ángeles. Es como Nueva Jersey, pero con terremotos. Y ahora a trabajar. A quien madruga, Dios le ayuda. Así no me digas. Profesor, hay alguien que sabe traducir el jeroglífico. Estupendo, Ramón. ¿No es fantástico? Sí, sí, es maravilloso. Abatú, Viracocha, Indagate, Delita. ¿Qué ha dicho? Que el esfuerzo ha merecido una ración doble de coca. Respecto a eso, ha leído: cuidado con Viracocha, la ira de los dioses hará justicia desde hoy hasta el final de los tiempos. ¿Por qué no le preguntas cuántas veces ha visto la maldición de la momia? ¿Seguro que ha dicho eso? Mi suegra habla el mismo idioma. ¿No ha hablado de extraterrestres? No, ni una palabra. Ya. Bueno, ha llegado el momento de hacer una excursión arqueológica. Papá, ya sabes que me salí de Indiana Jones en el templo. Paul. Y de en busca que de... Que vengas conmigo. Siento escalofríos. Es que hace frío, papá. Menudo gripazo vamos a coger. Vámonos. Mira. Qué maravilla. Es impresionante. Fíjate en las juntas. Esto confirma mi teoría de que los extraterrestres tallaban la piedra con láser. ¡Ay! ¿Qué pasa? Un lugareño anoréxico, papá. ¿Qué ha sido eso? No puedo creerlo. Es Intib, el dios del sol de los incas. No tiene ninguna caries. Es increíble. Anda, echa un vistazo por ahí. ¿Vamos? ¡Qué joya! ¡Madre mía! Es de oro puro. Este descubrimiento es comparable al de la tumba de Tutankamen. ¿Qué ocurre? Papá, si lo que se acaba de esconder es una cucaracha y es así de grande, yo me largo. Shh, hay que ser valiente. Voy a ver. Aquí no hay nada. Pues aquí sí. ¿Qué? Ven. Oh, yo tenía razón. Es un extraterrestre. A lo mejor no es un extraterrestre. ¿Amiga? También puede ser un turista. Pensemos con serenidad. Si no es un extraterrestre, ¿qué otra cosa puede ser? Un experimento genético nazi. ¿Experimento? Es un extraterrestre. Paul, ve a buscar algo donde meterlo. Vas a servirme de gran ayuda, amigo. Amigo. Gracias a ti demostraré al mundo que Machu Picchu era una torre de control para naves espaciales. Ahora nadie se atreverá a llamarme loco. Tengo una prueba viviente que me respalda. ¿Verdad, amigo? ¡Amiga! Amigo. ¿Qué has traído? Solo he encontrado mi bolsa de viaje. Espero que no le importe compartirla con mis calzoncillos. Hay que arriesgarse. Sujétame esto. Bueno, vamos a ver. ¿Chocolatinas? ¿Cómo le sienten mal? Ramón, voy a coger una muestra. ¿Qué crees tú que es? No lo sé. Podrían ser residuos radiactivos. Se está metiendo en la bolsa. Oh, bien, bien. ¡Ramón! ¡Ramón!
Diga, profesor. Dos cosas, Ramón. Consíguenos transporte para ir a Lima y compra a los obreros para que no abren. No es necesario, profesor. ¿Por qué? Porque se han ido todos corriendo. Yo hubiera hecho lo mismo. Calla. Voy a preparar las cosas. Sí, muy bien. Gracias. ¿Te gusta? Es un extraterrestre un poco guarro, ¿no? No tiene gracia. No tiene gracia. Gracioso. Alto, policía. Quedan detenidos en nombre de la ley. Hola, Cindy. Señor Rival, preséntese en el mostrador de información. Te he echado mucho de menos. Tengo una cosa para ti. Toma, es un auténtico gorro peruano. Esa chica es la mujer ideal para él. ¿Chica? Es precioso. Nunca había tenido ninguno así. Ah, la cinta de vídeo también es para ti. A ver si te gusta. ¿Cómo van los gigantes? ¿Siguen ganando la liga? ¿Qué pasó contra los Dodgers? No te lo vas a creer. ¡Ganaron! Menudo partida. ¿Sí? ¿Por cuánto? Cuéntanos. No os preocupéis, yo recogeré el equipaje. Chili Davis. ¿Quién? Chili Davis. ¿Sí? Estaba en la tercera base y de pronto echó a correr. ¿Qué hay ahí dentro? No me habréis traído una cría de llama, ¿verdad? No. De llama, dice. Enséñamelo. No, está muy bien ahí. Le he dado un calcetín para que juegue con papá, él. Papá, que no es un cachorro. Ah, ¿no? ¿Entonces qué es? ¿Un oso hormiguero? Frío. ¿Un perezoso? ¿Es un marsupial? Yo no le he visto ninguna bolsa. Ya lo sé, es un oso boliviano. ¿Cómo que sí? Vaya. Ha pasado del límite. Y es Cindy. A esa se le va a caer el pelo. Hola a todos. ¿Qué tal el viaje, profesor? ¿Ha visto algún extraterrestre? No, Eddie. Esta vez no. Por si te interesa saberlo, he reducido a 60 cuando he visto la señal. De modo que... ¿Le he dicho yo lo contrario, señorita? Sé muy bien que te gusta correr. Pero al reducir, has sobrepasado en 12 decibelios el nivel de ruido permitido. Lo he hecho para no sobrepasar el límite de velocidad. Y da gracias que hoy es mi cumpleaños. Quizá esto te enseñe a respetar las normas ambientales que hacen de Sweetwater un lugar tan agradable para vivir. Y criar niños. Cómprate un bosque y piérdete.
Pon un silencioso en el tubo de escape. Otra contestación así se la carga. Bueno, hemos llegado. Callen, callen, no te pongas nervioso. Bueno, me parece que se ha mareado un poco. Estamos en casa. ¿Qué quieres decir con que te has hecho vegetariana? Pues eso, que me he hecho vegetariana. Ahora como vegetales, de sangre fría. Ya no como animales de sangre caliente, ni los pruebo. Levanta. ¿Y culebras y salamandras sí? Qué gracioso. Como marisco. Te imagino devorando nécoras como una loca. ¿Has visto alguna vez la televisión? ¿Televisión? ¡Hola! Soy Cecil Aguagas. Debe haber unas 60 marcas de refrescos en el mercado, pero solo hay una que sea original. El refresco Cecil, hecho con extracto de limones salvajes de California. ¡Cecil! Nunca un limón sentó tan bien. Madre mía, el tío está hecho polvo. ¿Hecho polvo? Mira lo que traigo. ¿Quieres una corteza? Oh, es una monada. ¿Por qué no le sacamos ya de la bolsa? No, no, dejadle donde está. Todavía no conviene que le vea a nadie. ¿Cómo dices? Cree que es un extraterrestre. También decía que no eran los vecinos de enfrente. Aún está por demostrar lo contrario. No había visto a nadie comer tantas porquerías como aquella noche en que te emborrachaste y te zampaste una barrita de hachís creyendo que era una chocolatina. Mira. ¿Qué? ¿Es un hombrón? Deberíamos ponerle un nombre. ¿Qué te parece? Arnold Peggy. ¿Como la de los teleñecos? Sí. ¿Lo ves? Le gusta. A mí no. Aquí tenéis el teléfono donde voy a pasar la noche. Me voy a la universidad para oír la conferencia del profesor Crowder sobre jeroglíficos. ¿Jeroglíficos, un arte o una broma? ¿Le vas a contar lo de Arnold? ¿Quién? Arnold. Ah, nuestro amiguito de la bolsa, ¿eh? Pues claro que se lo voy a contar. Quiero que lo vea y que luego me dé su opinión. Aquí dice que cree en la existencia de extraterrestres. Mira, marcianos en la prehistoria. Si consigo que respalde mi teoría, encontraré un editor para mi libro. Y se acabarán nuestros apuros económicos. Espero. Yo también. Me alegro de que compartas mi opinión. Necesito tu ayuda. No pierdas de vista a Arnold hasta que yo vuelva. ¿Acabamos de llegar y pretendes que me quede en casa cuidando de un extraterrestre? Te propongo una cosa. ¿No te importará que hagamos una apuesta? Apuesto a que no eres capaz de cuidar de Arnold ni un día. Si ganas, hablaremos largo y tendido sobre tu vocación de actor. Menuda apuesta. ¿Y qué pasa si pierdo? Te quedarás aquí, estudiarás en la universidad y te convertirás en un hombre respetable. A eso yo lo llamo chantaje. Vigílalo bien, que no escape. Nadie debe saber que existe. ¿De acuerdo? ¿Sí? No me decepciones. Dios mío, ¿qué habré hecho yo en mi vida anterior para que me castigues con un hermano como este? ¡Bienvenido a casa, hermano Simon! Dijiste que me venderías la mitad de ese terreno cuando volvieras. Pues aquí me tienes. Toma, firma los papeles. Lo siento, Cecil, pero he cambiado de idea. Estoy pendiente de un negocio y a lo mejor no me hace falta vender. Así que olvida lo que hablamos. Puede que gane mucho dinero. Sería la solución de mis problemas económicos, de modo que ni me planteo firmarte esos papeles. Ahora, si me perdonas. Te pones en plan duro, ¿eh? Muy bien, hermano. Tú lo has querido. En el Canal 3 solo ponen películas de miedo y en el 24 películas antiguas en blanco y negro. Este botón es para encender. Prueba a ver. ¡Lo enciendo! Muy bien.
El paraíso de la carne. No hay ningún restaurante como este. Aquí comerá los mejores filetes y chuletones del valle. Este chuletón está tan tierno que se deshace en la boca. Estas delicias de carne me vuelven loca. Se ve que le gusta. Si quieren saber cómo es la carne de verdad, vengan al paraíso de la carne. Tenemos 4 restaurantes. Les esperamos. Eres tú mi mujer fatal. Gracias, Titi. Nunca te podré olvidar. Vete, pero no me digas adiós. Vete. ¡Oh, ay! ¡Ay, qué putada! No me jodas, tío. Era un disco de importación. Me había costado una pasta. ¿Oh, sí? Pues por mí como si se arruga, tío. Tengo un trabajito para ti. No, no, no. Ni hablar del peluquín. No pienso mezclarme contigo y arriesgar mi karma. Oh, qué pena, Dude, porque si no me ayudas, vas a tener que volver a tu tienda de artesanía hindú en Utah. Si quieres dinero, tendrás que trabajar. ¿Aceptas? A ver si lo he cogido bien, tío. O me convierto en un currante o me muero de hambre, ¿no? Es hora de comer. Mirad lo que os da papá. ¿Lili? Toma, Fifi. No seas abusón, Rasputín. Comparte. Verás cómo le gusta. Arnold. Arnold. Es una revista de mujeres en canicas. Paul, ahora que Arnold se lo está pasando de miedo con Miss Julio. Uh-huh. Y como tú y yo no nos vemos desde hace bastante tiempo. Cindy, ¿no me estarás pidiendo que decline mi responsabilidad sobre Arnold por unos momentos de placer, verdad? Exactamente. Muy bien. ¿Sí? Ten más cuidado, idiota. Y quítate ese sombrero. Porque Cecil, el presentador del Reino Animal, siempre lo lleva. ¿Has visto ese programa? Pues es Chachi, tío. Eres estupendo. Paul, no me hagas eso ahí abajo. Pero si yo no estoy haciendo nada. ¡Qué asco! Con las manos que tiene. Bájate de la cama, ve a ver la televisión. ¡Vamos! ¿Qué
gatito. Oye, ¿estás seguro de que es un gato? ¡Coño! ¡Ya abre la bolsa, idiota! Gatito, ahora. Ay, wow, qué demasiado, tío. Ha sido igual que cuando atraparon al leopardo en el programa, tío. ¡Vamos! ¿Jugamos a los médicos? ¿Qué? ¿Has oído eso? Habrá sido Arnold que ha cerrado el frigorífico. Déjame más. ¡Hola, carroza! Anda, pero si te conoce... No te pases de listo. Pues ya está, con tu permiso me voy a abrir, ¿eh? De eso nada, monada, de aquí no te mueves. ¿Monada? Me tienes que ayudar con este bicho. Otro día, hoy no puedo, tío. He quedado con la vasca para ir al festival del karma que hay en Berkeley, ¿sabes? Pero dude. Dime la verdad, ¿no te he tratado siempre como si fueras mi hijastro? Toma, claro, soy tu hijastro. Ya lo sé, pero te he tratado como tal, ¿sí o no? Sí, siempre me has tratado como un hijastro, venido a menos, pero... Exacto, pues ya puedes tener cuidado de que no le pase nada a este monstruito, te mato. ¿Me estás amenazando, papá? Sí. Vale. Voy a la estación de autobuses a recoger a tu madre. Vigílalo bien. Capullo. ¿Dónde estás? Estoy aquí, escondida en una cueva. ¡Pues ya te tengo! ¡No! ¡No! Se devuelve jamón, vaya bocata. ¿Quieres estarte quieto? Vas a romper la mesa. Mi madre tuvo que dar 4.000 cartillas de cupones para que nos la dieran, pringao. Estate quieto. Te he dicho que te estés quieto. Joder. ¡Ay! ¡Puedes dar por muerto! ¡Capullo! Ahora no tienes ganas de reírte, ¿verdad? ¡Ay!
te echaba de menos. ¿De veras? La cama estaba muy fría sin ti. Ah, Ceci. ¡Qué pillín eres! Oh, ¿qué tal está nuestro dudito? Bien, bien, muy bien. Pero te aseguro, pichoncito, que nunca entenderé por qué quisiste quedarte con ese inútil después de abandonar a tu marido. No lo sé. Me dio mucha pena. El pobre era tan feo, tan esmirriado, tan tonto. ¿Qué pasa, tío? La madre que lo parió. Ahí va, qué mal rollo. Es que me deja hecho polvo. ¡Hala! ¿Cuánto tiempo sin verte? Es que últimamente viajo mucho. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué cocina? ¿Habéis visto qué porquería de cocina hoy? Bueno, venga. ¡Vámonos! ¡Pasta! ¡Necesito pasta! ¡Dámela tú! Arnold, ¿dónde estás? Te lo tienes merecido. Por haberle dado esa revista de chicas desnudas. ¿Qué tonterías dices? Nicky lo hubiera llevado de juerga al Club Playboy. Porque no has tenido tiempo, que si no. Cindy, ¿por qué desconfías tanto de mí? Antes no eras así. Ya sabía yo que esto no saldría bien. ¿De dónde habrán salido esos? Ni idea. ¡Has fallado! ¡He fallado! ¿Qué no dejáis de discutir y nos vamos a dar una vuelta por ahí? Quédate aquí. Yo voy por detrás. Intenta distraerles, ¿vale? Vale. ¡Guerreros espaciales! ¡Date prisa! Misión cumplida. Anda, repite el numerito solo para mí. ¡Monstruo, casi me dejas sordo! ¡Cárgatelo! No me han caído simpáticos. ¡Dispara! Arnold, sé bueno, dame la escopeta. No le hagas caso. Dame la escopeta, que me voy a enfadar. ¿Qué le habrá pasado? Cierra la puerta. ¿No están? Vamos, hay que seguirles. ¡Cómo mola! ¡Písale, písale! ¡Yo también quiero llevarlo! ¡Anda, si conduces como el del coche fantástico! ¡Fumar da cáncer! ¡Pasa de mí! ¡Chicos, nos vamos a ir a dar un volteo por Nueva Jersey! Cruza la frontera. Como lo hagas, te reviento las ruedas. ¿Cómo andalevú? ¿Piensas que porque mi padre se haya ido a la Convención de Prevención contra el Crimen puedes conducir como si te hubieran puesto un cohete? Eddie, sé que no te lo vas a creer, pero el padre de Cindy trabaja para la CIA. Íbamos tan deprisa porque cumplíamos una misión. Ese coche va lleno de rusos muy peligrosos que han robado los planos de un prototipo de nave espacial. ¿En serio? Sí. ¿Qué más?
¡Quiero saberlo todo! Estudié para espía por correspondencia. Muy bien, pero esta información es confidencial. Estamos convencidos de que quieren destruir Melvislandia y desacreditar a nuestro país. De eso nada. Gracias, Paul. ¿Cómo sabías que mi padre era de la CIA? Le delata el transmisor del anillo. ¿Qué estás leyendo? El número de este mes de Vida de las Estrellas, Cielin. Y en una entrevista interesantísima con Osibuko, dice que el mundo actual no está hecho para hombres sensibles. No sé por qué lees esas tonterías. Es cultura, Cielin, cultura. Mira, aquí está tu horóscopo. No me digas. A ver, Cáncer, olvídate de los extraños que aparezcan en tu vida a lo largo del mes. Piensa más en los tuyos. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién? Dios mío. No, Dios mío. Nadie mata a mis peces y vive para contarlo. ¿Qué ha pasado aquí? Que tu hijo ha vuelto a meter la pata. Tenía la forma de obligar a Simon a vender sus tierras y ese idiota ha dejado escapar al bicho. ¿Qué bicho? Un bicho que Simon encontró en Perú. Tenemos que avisar a Edward. Debe venir enseguida. También a Eddie. Cuando hemos pasado, he visto su coche en Melvislandia. Ese es aún más tonto que su padre. Pero habrá que conformarse con él hasta que vuelva Edward. Telefonista, deme el número del Hotel Dormilón. ¡Cállate!
pasó? ¡Pita ahora! ¡Ve a tocar el claxon a tu padre! ¿Por dónde se han ido? Por allí. ¿Cuándo se enterarán? ¿Cuándo se darán cuenta de que son esos malditos rojos comunistas los que están destruyendo nuestro sistema y corrompiendo a este país? Me río yo de los libios. Son todos una panda de indeseables. ¿Os creéis muy graciosos, verdad? O sea, que eran peligrosos y que iban a destruir Melvislandia, ¿eh? Los rusos deben de tener algún contacto dentro de la CIA. Necesitamos que nos ayudes a localizar ese coche. ¿No puedes pedir que los trinquen si los ven? O sea, que des una orden de busca y captura. ¡Eddie! ¿Qué medidas has tomado para solucionar este desastre? Cuidado, con todo respeto, señor Aguagas. Permítame recordarle que yo soy el representante de la ley y usted es el ciudadano. Y no pienso dejar que cunda el anarquismo porque mi padre se haya marchado. ¿De qué desastre me habla? El desastre que ha destrozado mi casa, comido mis peces y matado a Dude McIntosh, mi querido hijastro. ¿Un asesinato? ¡Por fin! ¡Mi primer asesinato! ¡Hoy es mi día! ¡Tengo un caso! ¿A dónde debo ir? ¡A mi casa, imbécil! Ha sido por tu culpa. Si no hubiera secuestrado a Arnold, esto no habría ocurrido. Es cierto, se ha enfadado por su culpa. No sé de qué me estáis hablando, pero el caso es que hay que encontrar a ese monstruo y rápido. Bueno, ¿qué, niñato? ¿Me ayudas a buscarlo o no? ¿Cómo se atreve a llamar niñato a mi novio Paleto? ¿Y tú cómo te atreves a llamar a mi cielín Paleto, mala pécora, sinvergüenza? Si no fuera una señora, te daría una bofetada. Para encontrar a Arnold no te necesitamos. ¿Qué se puede esperar de esta juventud? No queda un solo americano auténtico. Y además, hoy es 4 de julio. Cecil, si es usted tan patriota, ¿cómo es que sus chocolatinas espaciales se venden a los cosmonautas rusos? Porque a los de la NASA hay que sobornarlos para obtener beneficios, Monina. Y a los comunistas basta con darles un porcentaje. Pero no tengo tiempo para explicaros cómo funciona el negocio de las chocolatinas. Melvin, vámonos. Tenemos que hablar con Edward. Voy a tener que pensármelo antes de tener un hijo tuyo. ¿Qué se hace ahora? ¡Has fallado! ¡Mirad! ¿Habéis visto que dos tías? ¡Está buenísimo! ¡Ay, voy a verla de cerca! ¡Ay, qué morro tienes! ¡Me encantan! ¡Leña, que fría está el agua! Salí con él solo para conocer a Willy. Sí, hija, porque su padre es millonario. ¡Qué bien derrapa! Oye, ¿no te parece ese el coche de Dud? ¿De quién? Del feo ese que sale con Denise, la dentona. Sí, mujer, esa que es tan gorda y un poco virca. Denise, su hermana es la que hace las ensaladas en el restaurante de la barbacoa. Sí, bueno, no sé. ¡Ah! ¿Pero qué es eso? A lo mejor son los hijos de tú. ¡Ah! ¡Son pirañas! ¡Ah! ¡Adiós, Terry! ¡Ah! ¡No te vuelvas a acercar a mí! ¡Peroso! ¡Pasa, cuerpo! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Amy! ¡Oye, oye, Esto, mamá! ¡No te vayas! ¡Ven aquí, guapa! Tranquila, no pasa nada. Sal de ahí, Arnold.
Conozco muy bien esos ojitos de carnero degollado. Gracias por ayudarme. Mira quién fue a hablar. No pienso volver nunca más de vacaciones contigo. Venga. ¡Ay! ¡Ah! No sé cómo lo han hecho, pero se han ido. Pueden estar en cualquier parte. ¿Qué eran esos bichos? Turistas de Nevada. ¡Holly Johnson, deja de jugar de una vez con los petardos! Entérate, no quiero que seas el primero que se quede manco este año. Huelo a helado si mi olfato no me engaña. ¡Yo también! ¡Buddy, ven aquí! ¡Te estamos esperando! Pregúntale si hay teléfono. ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Quiero llamar a mi casa! ¿Quieres hacer el favor de venir? ¡Vale! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Bob! ¿Qué es eso? ¡Meteos dentro! ¡Venga! ¡Asesino! ¡Hazlo! Llevas 2 horas para cambiar una rueda. Con gato se tarda bastante menos. No sé si pedirlo de vainilla o de chocolate. Yo quiero uno de tutti frutti. Vete. Ve al coche. Vienes a robar, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cómo lo han dejado todo! Ay. ¡Apóyese! ¡Bob! ¡No veo! Así, muy bien. Primero un pie y luego el otro. A propósito, yo soy Maggie, él es Bob y encantado. Este es Buddy Holly. Hola. Hola. La próxima vez probaré el helado de menta. Ya estamos llegando al hospital. ¿Sabéis qué dan esos bichos? Extraterrestre, mamá, ya te lo he dicho. Hablo con los mayores. Llevadme a casa. Ya estoy bien. A Bob le atacó un oso en el parque Yellowstone hace casi un año. Espero que no fuera Yogi. Esto no es nada. He sido atacado por un oso en el parque Yellowstone. ¿Cuántas atenciones con un fiambre? Tranquilízate, cariño, tranquilízate. Jamás olvidaré la primera vez que le vi. Tenía 11 años. Me dije, este niño parece un pollito y ahora está muerto. Por favor, cariño, tranquilízate. Te daré un masaje. Ay, pobrecito. Tenía sus cosas como todo el mundo, pero no era tan malo, ¿verdad, cielito? No, querida. Supongo que estará en el cielo. Me parece que he descubierto algo. ¿Ah, sí? Me encanta que tomes el mando en estas situaciones. ¿Sí? Pues si lo llego a saber, le habría dicho a mi padre que quería ser militar. Según esto, hay una leyenda que dice que el sumo sacerdote de los incas podía dar vida a objetos inanimados. Para ello utilizaban el fuego de los dioses. Una vez con vida, los objetos adquieren la capacidad de regenerarse y nunca pueden ser destruidos. ¿Qué crees que será el fuego de los dioses? No lo sé, pero a lo mejor es un microondas. Capacidad de regenerarse. Claro, por eso hay 4. Es como una lombriz. Si a la pobre la partes en 2, hay 2 lombrices.
Tenemos que alertar a la población, si no vamos a acabar con miles de Arnos devorando todo lo que encuentren. Este la compró, este la guisó, y este que era muy malo y gordito, ¡gordito se la comió! Sufra mucho, debería haber sido mejor madrastra. Cariñito, has sido una madre perfecta. Cecil, ¿quieres un poco? No, no quiero. Están buenísimos. Te quiero a ti, cariñito, te adoro. Pues yo sí quiero. A ver, ¿dónde está la insurrección? Oh, pero si es Edward, hola, Edward. Esa puerta era de caoba, gilipollas. Si todo está destrozado, ¿para qué quieres la puerta? Oh, Eduardito, ¿dónde has estado? ¿De dónde has sacado ese uniforme? ¿Te gusta? Me lo ha prestado un amigo de las brigadas especiales. Cariño, ¿por qué no vas a traernos algo de beber? Cualquier cosa, lo que te apetezca. Eddie, ayúdala, es un poco torpe. Y no hagas travesuras. Edward, ha ocurrido algo terrible. ¿Se ha hecho pis, Eddie? ¿Sabías que cuando estaba en el colegio se lo hacía cada dos por tres? Me lo he pasado de miedo en la convención. Mira, me han dado esta escopeta y también... ¿Quieres callarte? Escúchame. Si esos bichos llegan a esconderse en la red del alcantarillado, todo el mundo se enterará de que escondo los residuos tóxicos debajo de la ciudad. Y si yo caigo, tú caes conmigo. Reunión de alto estado, ¿eh? Cecil, hemos descubierto una cosa sobre esos seres, la... No me digas nada. Yo sé muy bien cómo eliminar a esos monstruos. Me parece que no sabes... Ya son casi las 9. Vamos a llegar tarde a la ceremonia de inauguración. Estoy guapa, tengo bien dado el maquillaje. Es cierto, y todavía no me he aprendido el discurso. Por favor, tienes que escucharme. Mira, por última vez te digo que me dejes en paz. Según una antigua leyenda... Déjame de leyendas. Pues sí que estoy yo ahora para leyendas. ¿Y qué piensas hacer? Y yo qué sé. Siglos, la civilización ha avanzado para bien de la humanidad gracias a un puñado de hombres que tuvieron nuevas ideas y el valor de llevarlas a cabo. ¡Bien! Pero siempre detrás de cada gran hombre hay una mujer devota y esforzada que llena sus días y sus noches con un amor tan profundo, tan hondo, que le alienta a hacer realidad todos y cada uno de sus sueños. César tuvo a Cleopatra, Napoleón a Josefina y también a muchas otras. Pero el más afortunado soy yo, que tengo a Melvis. Muchos se rieron de mí cuando hace un tiempo dije que construiría el primer minigolf de 36 hoyos. Pero yo no hice caso de sus risas, seguí mi instinto. Y con la ayuda de esta mujer he traído a este valle un minigolf de 36 hoyos. Amigos, desde este momento declaro inaugurado el minigolf de Melvislandia. Dios, amigos, la noche es joven. ¡Ah! Se me olvidaba deciros que hoy es gratis. ¡Invita a la casa! Nos jugamos una pizza, pero tendrás dinero para pagarla si pierdes, ¿no? Claro. Empieza tú. Muy bien. ¡Te la he metido! ¡Qué suerte! Es estupendo. Has hecho trampas. ¿Cómo que he hecho trampas? Yo nunca hago trampas. Lo decía en broma. Dale. ¡Enséñamelo otra vez! ¡Te voy a volver a ganar! ¡Fuera!
está Will Parr. Papá, es que no lo comprendes. Están aquí. Son ellos, los bichos. Shh. Papá. Shh. ¡Mira! Papá, ahí hay uno. ¡Mira! ¡Arriba! ¿Estás bien, cariñín? Hoy no debe ser mi día, Maggie. ¿Te duele algo, Bob? No, no, nada. Es que ha sido un recorrido muy duro. Déjame. Cuidado, nos van a oír. Sean, vigila. Pues no, no tengo dinero. Me has engañado. Me habías dicho que tú sí tenías dinero. ¿Lo crees todo? Ha sido culpa mía, papá. Bueno, no importa. Por lo menos, hijo, has sabido mantener el orden. Gracias, papá. ¡Edward! ¡Ven aquí! Haz algo de provecho, hijo de... ¡No! ¡No lo digas, Cielín! ¡Hay una señora presente! ¡No os quedéis ahí parados! ¡Cogedlos! Alerta azul, papá. Entendido. Cubre la retaguardia. Bien. ¡Vamos a darle su merecido! No los puedes matar con balas. ¿Ah, no? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo he leído en Marcianos en la Prehistoria. ¿Dónde? Tienen capacidad de regenerarse. Son inmortales. Si los matas, saldrán muchos más. ¿Qué cosas? Eso no me lo creo. ¿Y tú, Melvis? Pues... no sé. ¡Hola, foca! Sujétame esto. Muy bien, Sabía que podíamos confiar en ti. Gracias, Melvin. La venganza será terrible. ¡Oh, Cielín! ¡Lleva la ropa de nuestro nudito! La pobre Denise le regaló esa cintita el día de su cumpleaños. No te preocupes, cariño. Lo van a pagar caro. ¡Dame el casco, Edward! ¡Es que no es mío! ¡Que me des el casco! ¡Toma, toma! Cariño, dame las tijeras. ¡Te has vuelto loco! ¡Así van a salir más! ¡Aparta de ahí! ¡Tojo la rabastrosa! ¡No sabes lo que haces! ¡Gracias! Vamos a ver, Paul, ¿qué dice tu libro sobre esto? Enseguida lo sabrás. ¿Qué es eso? Te dije que no lo hicieras, tío. Lo ves ahora y siete. Quítate de mi vista, Edward. Ponle las esposas. Uy, y llévatelo de aquí. Lo que tú digas. Eddie, esposa, Edward, ves y llévatelos de aquí. Acompáñame. ¡Ya vamos! ¡Vamos! 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 ¿Sabes a dónde conduce esto? Sí, y al vertedero. Hay que evitar a toda costa que sigan avanzando por este desagüe. ¿Me devuelves el casco? ¿Tienes frío? Eddie... no irás a meterme en Chirona, ¿verdad? ¿Dónde? Ah, en la cárcel. Sí, lo voy a hacer. Un buen policía siempre obedece las órdenes. No, un buen policía es aquel que piensa con la cabeza y toma sus propias decisiones cuando las circunstancias así lo requieren, Eddie. No me hablo contigo. Estoy enfadado. Me engañaste con lo de los rusos. ¡Mirate, tía! ¡Ay, se le viene el trabajo! ¡Yo! ¡Yo quiero una de mujeres desnudas! ¡Ay, pero las quiero de verdad! Todavía no entiendo por qué quieres volver a Melvislandia. Porque es el lugar de los hechos. Y es lo que hacen los polis duros en el cine. Oh, sí, ya lo sé. Yo también soy policía. Sí. No podríamos parar un rato. Tengo hambre. Me apetece comerme una pizza. Sí, yo también tengo. Y aquí no tenemos comida, Ceci. Que no podemos. Debemos llegar cuanto antes al almacén.
¿Y si para si digo que es para llevar? La pizza me sienta mal. Les aplicaré el 14-19 con alevosía y nocturnidad. ¿Qué es eso? Dos perros universitarios que están borrachos. Eddie, no te separes de mí. A tu lado me siento segura. Artículo 35, apartado C. Un preso puede ser liberado para colaborar con un representante de la ley en caso de emergencia. ¡Os ha tocado! ¡Esto es un rollo! ¡Yo quiero una de miedo! ¡De miedo! ¡Uy, qué bonita! ¡Mira a ver si tiene los dedos! ¡Sí, se trabaja un primo mío! ¡Claro! ¡Electricidad! ¡El fuego de los dioses! Tal y como decía el libro. ¡Mira, ahí están! Vamos. No soporto las barbacoas. ¿Sabes lo que dicen? Que la carne roja produce estreñimiento. Pero hace las mejores ensaladas de este estado. Eso es otra cosa. Las ensaladas son sanísimas. De acuerdo, vale, está bien. Pararemos y compraremos unas hamburguesas, pero que no se hable más. Me sientan como un tiro. Eso es porque eres muy estreñida. Madre mía. Qué frío hace aquí. Me recuerda al templo de Perú. ¿Por qué estará todo encendido? Seguro que el señor Aguagas tiene una buena razón. ¿Una buena razón o una sucia razón? Él para mí es un ejemplo. No me extraña. Mirad. Han debido ir por aquí. Vamos. ¿Estás bien? ¿Y ahora por dónde? Vosotros por ese lado, yo iré por este. Aquí dentro de 5 minutos. Bueno, vamos a sincronizar los relojes. Yo tengo la RI-57. Listo. Listo. ¿Habéis terminado todavía? ¿Cómo voy a llegar a directivo teniendo a unos vagos como vosotros trabajando aquí? Venga, daos prisa, si no queréis que me enfade, enanos. La gente como ese tío es la que da mala reputación a este establecimiento. Dejadle, tiene problemas de integración social. Y además es feo. Soy Cecil Aguagas. Quiero... Espera, yo no quiero una hamburguesa completa, solo el pan con lechuga, cebolla y tomate. Y para mí una macedonia. No pidas eso, ¿no sabes que las fresas dan urticaria? Yo creía que era la piña. No. ¡Basta! Quiero 3 hamburguesas dobles, 3 de patatas y 3 batidos, ¿entendido? ¿Me habéis oído? 3 hamburguesas dobles, 3 de patatas y 3 batidos, ¿me habéis oído? A mí me parece un gato o algo así. Soy Cecil Aguagas y he hecho un pedido.
Tres hamburguesas dobles, tres de patatas y tres batidos, ¿entendido? Y pepinillos, pepinillos. No hay nadie. ¡Butcher! Si está vacío. ¡Butcher! Yo creía que ese joven trataba de buscar el éxito. ¿Buscar el éxito? Lo que va a tener que buscar es otro trabajo. ¡Butcher, ¿dónde estás? ¡Butcher, ¿no me oyes? ¡Danos las hamburguesas! ¡Ya somos mayorcitos para jugar al escondite! ¿Qué ha pasado? ¡Siente la luz, eh! ¡Oh, eso es mi nariz! ¡El interruptor de la máquina de café! Ahora está claro, van al subterráneo. Hay que ir al almacén. Pero ¿y mi hamburguesa? ¿Sabes? Cindy Paul es un buen chico, sí, ya lo sé, pero... no es el clásico triunfador, ya me entiendes. ¿A dónde quieres ir a parar? Creo que una chica tan alta, tan guapa, tan maravillosa debería salir con alguien con más futuro. ¿Cómo quieres? Dentro de un mes voy a volver a la academia para licenciarme en armamentos especiales. Y con la vida tan aventurera, tan trepidante y llena de riesgos que llevo, no tengo tiempo de hacerme la comida. Necesito a alguien. Eddie, te aseguro que antes preferiría meterme monja. No me importa que mi mujer trabaje, así que... Yo te ayudo, Melvis. Creo que voy a desmayarme. ¿Qué te pasa? Ay, tengo hambre. Si no le das de comer, no me hago responsable de lo que le pase. Ni... Tengo hambre. Venga. ¿Qué ha sido eso? ¡Ay! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Eddie, ¿qué te pasa? ¡No tengas tanta prisa, nena! ¡Venga, pincha, mira! ¡No corras! No quiero ser pesada, Cielín, pero si hubiésemos parado en el restaurante, habríamos pedido unas maravillosas ensaladas de la casa y hubiésemos tardado 5 o 10 minutos como mucho. Toma, prueba este queso en spray. ¿Queso? ¿Sabes que el queso me da picor de ojos? Lo noto un poco fuerte para tomarlo solo. ¿No queda algo de pan? En fin, veamos el lado bueno de las cosas. Dicen que ayunar va bien para el karma. Cielín, ¿crees que estoy gorda? ¿Estás bien, Eddie? Quiero jugar, entrenador. Tranquilo, Eddie, tranquilo. ¡Cecil! ¡Déjame entrar! Tengo taquicardia, casi nos cogen. Yo también. ¡Y colorín colorado! ¡Este cable se acaba! ¡Tengo claustrofobia! ¡Yo también! No te asustes, estoy aquí contigo. No tengas miedo. Venga, dame la mano. Así. ¿Estás mejor? Sí, gracias, Cecil. ¡Suelta! ¡Habrás visto!
Dios mío, se está multiplicando. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Yo también. ¡Qué miedo he pasado! Se lo llevamos a tu padre. Algo habrá que decirle. Contaba contigo. Esperad, creo que por fin lo he encontrado. Estaba aquí mismo. ¿Qué cosa? ¿Te das cuenta? Nosotros buscando por todas partes y estaba aquí mismo. Gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Quién es? ¡Tu padre! ¿Qué padre? ¿Papá? ¡Eddie! ¡A la orden! ¡Soy Cecil Aguadar! ¿Qué tal, señor? ¡Baja la palanca de emergencia! ¿Es ese botón que estoy viendo a mi izquierda? ¡No, está al otro lado! Siento tener que comunicarle que aquí no hay nada. ¡Está a la vuelta, idiota! Muy bien hecho, hijo. Gracias, señor. ¿Qué ha pasado con esos bichos? Están muertos, pero no gracias a ti. Mira esto. ¿Asbesto en las patatas fritas? ¿Residuos tóxicos en los refrescos, Cecil? Bueno, ha sido un día muy largo. Vámonos todos a descansar. Tío, ¿cómo has podido? Todo está hecho con residuos tóxicos. Pero no pasa nada. Ya no son peligrosos. Los he tratado con mi fórmula secreta neutralizadora. No me interesa que se sepa. Podrían robármela. He estado pensando mucho en ti. Necesito personas inteligentes como tú en esta fábrica. ¿Te gustaría dirigir la sección de animales y pastelitos extintos? ¿Qué me dices, sobrino?
¿Qué te digo? ¡Oh, Fiolín! ¡Edward, deténlo! ¡Por barbarismo! ¿Pero qué haces? ¿Qué pasa? ¿Trabajas para mí? Ya no, Cecil. Si llego a saber que envenenabas los alimentos... ¡A mí no me detengas! He visto en las películas lo que les pasa a las chicas como yo en las cárceles. ¡Eh! Rubia de frasco, ya casi estás en Chirona, de modo que calla y obedece. Me pasará lo mismo que Linda Blair. Eddie, ¿lo llevas a casa? Lo que tú digas, hombre. Si quieres, puedo recomendarte en la academia. Aunque pueda no parecerlo, mi apellido pesa mucho allí. Fui el primero en dirección de tráfico. Bueno, lo pensaré, pero me parece que me voy a tener que quedar aquí. Adiós, Eddie. Adiós, Eddie. ¿Qué ha pasado con Arnold? Papá, no te lo vas a creer. No tenemos la culpa, ha sido Ceci. Simon, jamás había visto una tan bien conservada. Podías haberte ahorrado lo de los extraterrestres. Habría venido de todas formas. El profesor Crowder del Instituto Arqueológico, mi hijo Paul y su amiga Cindy. Hola. Encantado. Hola. ¿Puedo? Claro. ¡Asombroso! Te doy $25,000 por esta estatuilla. ¿Hecho? Será una adquisición valiosísima para el museo. Me dirán que es mucho dinero, pero esta pieza es absolutamente increíble, maravillosa. He perdido la apuesta. Mañana iré a matricularme a la universidad y... ¿Papá? Oh, sí, Paul. Se me olvidaba. ¿Te acuerdas de aquella muestra que cogimos en el templo? Sí. Pues la han analizado y resulta que es un residuo tóxico, pero de elementos desconocidos. O sea que Machu Picchu es un... Era un vertedero de los extraterrestres. Ya sé el título de mi libro. Machu Picchu, el vertedero de los dioses. Si haces una comedia, podrías aprovecharlo. ¿Entonces no tengo que ir a la universidad? No. El talento no debe desperdiciarse. Es decir, que sí. Gracias. Oye, ¿has estado en Los Ángeles? Es como Nueva Jersey, pero con terremotos.